Bueno, vamos a conversar en primer término con, la, con el congresista Mauricio Mulder, Secretario General del Partido Aprista, ex Secretario General. Ex, eh. bueno, bueno, pero de repente a a resentirse a, <laughs> volvemos a las andadas. Sí. <laughs> bienvenido, congresista, gracias por estar con Al nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, a ver, efectivamente la situación preocupa en esto creo que hay coincidencia plena y de hecho por mucho que todo el mundo cuando se siente afectado diga las encuestas no me importan no me preocupan o en fin no son el referente esencial para gobernar de todas maneras pues reflejan un estado de ánimo digamos de la población ¿no es cierto y en este caso se suman a la violencia las protestas sociales y algo que es mucho más serio es decir la sensación la percepción que el gobierno no ataca los problemas de frente, guarda, digamos, cree en el desgaste natural de los hechos, ¿no es cierto? Uh -huh. La huelga del SUTEP en un momento dado perderá este, fortaleza porque los padres de familia y los niños van a marchar diciendo, bueno, uh -huh. hagamos otro sistema educativo, no sé qué. ¿Cómo ve usted el panorama en realidad? Porque, por otro lado, efectivamente, el gobierno... Está claramente en una campaña, eh, por así decirlo, de persuasión. El presidente uh -huh. de la República ha tenido un vasto reportaje, está viajando, la primera dama ya sabemos que es lo O sea, hay un intento de poder demostrar que se están haciendo cosas y quizás se están haciendo cosas, pero esas no impactan en el cuadro general que es de petición de sueldos y salarios en el sector público incluyendo a las fuerzas armadas y policiales. Así es. Yo creo que estamos pagando eh, las consecuencias de un año entero de improvisación y falta de conducción de parte del gobierno y que el propio gobierno se ha dado cuenta de esa situación y creo que está tratando de enmendar el tema. Es decir, ya el presidente ha salido a hablar más de una manera mucho más firme a manifestar su punto de vista. Eh, hay más resistencia a cambiar ministros, hay una suerte de empoderamiento en el cargo por parte del gobierno, pero se han demorado un año. Y entonces, durante todo ese año, los sectores sociales que están mejor organizados en función de, de reclamar cosas se han dado cuenta de que pueden presionar y que les pueden resultar esas cosas positivas. Entonces. Eh, eh, los gremios que están ahora en paro, más los frentes de defensa que lo estuvieron en su momento y que también están azapados para esperar cualquier momento de hacer lo mismo, eh, lo que han visto es un gobierno que improvisa, un gobierno que no sabe tener un norte fijo en materia de diálogo y de resolución de problemas, y entonces este, se han sumado a esto. Y estamos ante una compulsa en estos momentos. Una compulsa en la que, eh, bueno, por primera vez el gobierno toma conciencia de eso y trata de responder con algo, pero no tiene el expertise ni la capacidad de hacerlo. Y entonces aquí se va a ver un poco la consistencia de los sectores más ultras que están más organizados en determinados ámbitos para seguir pechando al gobierno para tratar de sacarle algo. Pero ya pasaron 14 meses. ¿Usted diría que con este gabinete se puede hacer frente a todas estas protestas y reclamos? y estas organizaciones que, como usted dice pues ya están mucho más organizadas es difícil saberlo porque la verdad es que yo veo que políticamente el gobierno está aislado o sea no tiene respaldo específico de algún sector social eh, eh, en el país o sea si los empresarios miran de lejos y dicen mientras la economía camine yo no me juego y esperan que el gobierno les resuelva sus problemas cuando tienen temas de conflictos tipo las mineras. Eh, los trabajadores ya se disociaron del gobierno. Eh, el, el, la clase política en su conjunto eh, no presiona lo suficiente, como porque, porque, digamos, los de la oposición no presionamos lo suficiente porque sentimos que si presionamos demasiado, el gobierno se cae. Entonces, esta falta de respaldo político da la impresión de que el gobierno estuviese construido sobre un castillo en Aipes y los sectores que reclaman, tipo SUTEP, que son sectores mucho más este, definidos en esto, se aprovechan de la situación. Ahora, ¿por qué el SUTEP está en esto? Porque durante todo un año eh, se dejó el libre albedrío, el crecimiento del Conare. El gobierno le dio casi situación de interlocución al Conare y como el Conare es la facción que quiere bajarse a la dirigencia de Patria Roja del Sutep, entonces los de esa dirigencia, el sector Patria Roja formal del Sutep ya no tenía alternativa. O sea, si tiene un sector que está empujando por un paro permanentemente y ellos seguían aguantándolo en el próximo congreso que van a tener en diciembre le quitan el control del sindicato. Y esto ¿por qué? Porque la ministra cometió el gravísimo error de tirarse abajo la ley de la carrera pública magisterial. Después retrocedió, pero ya demostró su debilidad. Y entonces, frente a ese esquema, ¿qué cosa podía hacer la gente de Patria Roja? No tenía otra alternativa que sumarse al paro, pero empujado por el CONARE. Yo no estoy seguro de si ellos estaban muy convencidos de hacerlo. Ya no tiene alternativa. Y creo que quien está conduciendo en el fondo este paro del SUTEP es el sector de sendero luminoso, o sea, el que está en el CONARE. Ellos son los que empujan, los que ponen la agenda, bueno, los que mueven la gente. Y Patria Roja lo único que está tratando de hacer es evitar que se le desmadre el tema como para que le quiten el control del sindicato. es lo que le iba a decir? En realidad. En una situación como la que se está viviendo, un lado es el de la falta de operatividad política del gobierno, pero de otro, en realidad, en política pues nunca hay un vacío. No hay ese, vacío. Ese vacío se llena de todas maneras. De modo que estamos ante una realidad bien seria con respecto a eh, sendero luminoso y a todos los radicalismos de esa índole, no es cierto, que eso es lo que quieren es que salte todo a pedazos. Pero también ha surgido la posibilidad de que ex eh, entusiastas seguidores del humanismo que se decepcionaron muy pronto o lo sacaron muy pronto, uh -huh. digamos, en el primer gabinete, con lo cual se quedaron sin chamba, sin, sin, sin <laughs> muchas posibilidades de, sí de moverse, cuando ya eran casi ministros, o sea, cuidado, había gente ahí que ya actuaba como si fueran ministros. Entonces ha habido una onda de decepción. Ese grupo en realidad está buscando alianzas con clásicas figuras, pues, por supuesto. Este, Guamán, uh -huh. ¿no? pero también necesitan rápidamente la adhesión de Arana, de Santos, que parecen uh -huh. haber tenido tanto éxito. A mí me parece muy importante que sea y que se produzca eso también, porque sí se necesita que efectivamente la izquierda salga de una vez. Y como decía el, el, el nuevo líder del PRI en, en, en México, decía, la izquierda tiene que aprender a gobernar. No a protestar. Entonces, ojalá algún día pues, tengamos un partido en forma. Que pueda de ¿qué de puede hacer. Hubiese sido izquierda? interesante que este grupo que tú mencionas se hubiese quedado en el gobierno. Así es. Para que justamente aprendan el manejo de este tipo de situaciones. Pero como salieron tan rápido, entonces han vuelto a lo que siempre han estado, es decir, a la oposición, pura y claro. simple. Y entonces no van a tener la oportunidad de hacer ese aprendizaje y a muchos se les está pasando ya el tren del tiempo de la mayoría de los dirigentes de ese, de ese sector. Sin embargo, los grupos políticos. Democráticos en realidad están un poco simplemente cuidando de no desestabilizar demasiado, pero no son muy propositivos, no plantean cosas muy de avanzada y todos en su conjunto han descuidado el terreno del desarrollo económico y de la convergencia, sector privado e inclusión social que ese es lo, el punto crucial que ya no uh -huh. tiene que ver con un gobierno sino tiene que ver con el destino del Perú en este periodo de abundancia y solidez económica pero de claro retraso así lo dice el informe del Banco Mundial uh -huh. el último informe de franco retraso en la experiencia de inclusión social uh -huh. allí pueden o no pueden los partidos políticos y las agrupaciones democráticas entrar a tallar yo creo que pueden y deben porque ya es un tema transversal y que no debe ser contaminado por el eh, va y viene de la política cotidiana. El problema es que eh, los partidos democráticos de la oposición tenemos también dificultades, pues, o sea, nuestras propias dificultades institucionales. Eh, en el caso del principal partido en el Parlamento, que es el Fujimorismo, ellos tienen un solo, una sola plataforma que se llama Alberto Fujimori, entonces están diluidos en su representación. Es bien difícil poder tener libertad de acción en el ámbito, en el ámbito político cuando tienen, una, cuando tienen, digamos, a su dirigente principal recluido, ¿no? Y al, y al opositor blandiéndole la llave a cada rato de la celda. ¿no? Es, es bastante complicado para ellos y en el caso de las demás fuerzas todavía no tenemos el peso suficiente como para mostrar una eh, posición digamos eh, que, que los induzca a ceder en, la, en los en los espacios del diálogo y ese es el gran problema porque al no tener esa oposición el gobierno estando un poco solo en la cancha empieza a ver sus propias miserias y en esas propias miserias están, digamos, estamos ya en el cuarto gabinete y ese es un, ese es un tema de inestabilidad que ha generado toda esta situación. Pero Entonces, es que allí, de acuerdo al sistema que tenemos, el sistema democrático, quien debería asumir un rol más importante sería el Congreso de la República. Y el Congreso, lo vemos que está como ajeno a todos estos temas. Pero es que el Congreso. E incluso es... El presidente presidente en la entrevista que le concedió a Raúl y a Guido Lomarri señalaba que el Congreso pues no estaba cumpliendo su función, que no había un trabajo productivo. Había mucho ¿Qué cosa es trabajo productivo? Ese es un discurso Fujimorista, pues, ¿no? Este, el Congreso no es una fábrica que produce este, bienes. El Congreso es una. Y mejor, es... mejor que no produzca tampoco demasiadas leyes. Exacto. O sea, no es un tema de producir leyes. O sea, algunas, por supuesto, las más importantes. Pero el, el, eso es un foro de debate político. Es allí donde pero tienen yo que. Yo lo como los... un tema de producir, ¿no es cierto? Algunos consensos, si se quiere. No solamente leyes, sino producir consensos. Exactamente. Y el Congreso también parece dormido en ese tema. Parece no, no, que... no, es que la producción de consensos no es un tema de la noche a la mañana y más aún si tú tienes el agudo fraccionamiento de todas las fuerzas políticas y la incapacidad de poder manejar dos estructuras grandes como son los partidos que están dominando en estos momentos el Congreso. Son agrupaciones de independientes. O sea, no hay eh, eh, disciplina interna, no hay organicidad, no hay concatenación con otros poderes del Estado. La disociación que hay entre la bancada mayoritaria y el gobierno es impresionante. Si tú tienes que la misma vicepresidenta, que es congresista, critica al presidente. O sea, la verdad es que yo esto considero que la gestión que está haciendo Víctor Isla en ese sentido es casi heroica, porque lograr que en el Congreso no haya una, una diáspora permanente y una, una bronca en la que todos se maten por la atomización en la que está es sumamente complicado y él lo está logrando. Entonces, o sea, es no una hay isla que esperar. Un es una isla años. dentro de un archipiélago. Y la verdad es que no hay que esperar demasiado de este Congreso. Es el resultante de un proceso crítico de la representación partidaria en nuestro país y de una votación que se hace pues, a locas y a primeras entre dos agrupaciones grandes, porque el Fujimorismo, si tú te pones a ver, tiene 20, de los 37, son casi 28 que se proclaman independientes. Y, y, del, y del nacionalismo, que son 47, más de 40 pertenecen a otras organizaciones o tienen militancia doble, Partido Nacionalista y un frente este, Entonces, ¿no? provincial. Se sienten empresarios. Vamos a dirigir un poco la mirada ahora a las diferencias tan agudas que se han producido dentro de esta... Eh, por así decirlo, eh, creciente y contagiosa crisis institucional que se ha producido entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, que ya se están diciendo, vela verde, ahora uh -huh. sí, si ya la cosa se ha complicado. ¿Cuál es la apreciación suya y, en fin, eh, las consideraciones que el Partido aprista pudiera tener al respecto? Bueno, efectivamente, eh, el siguiente capítulo de todo lo que hemos venido hablando es justamente que otros poderes del Estado también ya entraron en estas pugnas callejeras. Y no solamente esa que tú mencionas, sino también el, el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, Municipalidad de Lima, Transportistas, La Parada, todo eso está da, eh, generando un ambiente que cuando uno ve las noticias de España y de Grecia y ve los paros que, que hay ahí, dice, bueno, parecen en el Perú, pero la diferencia es que la economía peruana está bollante, viene a Asnar y dice que está todo muy bien y en España está que se cae todo. Pero eh, ya hemos más o menos visto por qué. Y creo que en este tema... Eh, hay toda una comedia de equivocaciones también a partir del tema del tribunal y del poder judicial, porque en primer lugar el tema de los sueldos es, siempre ha erizado tremendamente a los miembros del poder judicial que efectivamente tienen hay eh, una norma una ley que se emitió en el sentido de que tenía que haber un tema de escalafón pero se están peleando en el tribunal y el poder judicial por el tema de sueldos y el que tiene que resolver esto es el ministerio de economía entonces se matan entre ellos porque una sentencia del tribunal en la que diga que se aumente o no se aumente no tiene ningún efecto si es que el ministerio de economía no suelta la plata y el ministerio de economía no le hace caso a la sentencia ni del poder judicial ni de la corte ni de nada cuando plata no hay y tú sabes cómo se maneja eso así que este me parece pero que están es entrando pretexto, en un terreno absurdo ¿no? ese pretexto para el no, claro. para el conflicto no es que, claro. No es en realidad eso, porque si, si seguimos leyendo vemos como el presidente del Tribunal Constitucional le dice al presidente de la Corte Suprema que no tiene títulos. Sí, y ya no, es, que es un, juez, un juez, No juez, es cierto, es un tema de... Un juez de casualidad y ese tipo de cosas. Exactamente, que, es un es, tema de pugna de poder. Bueno, es que... pero que siempre ha existido además. Sí, porque el Tribunal la Constitucional... La Corte Suprema y el Tribunal, porque recordemos que el Tribunal en realidad nace... Originalmente era parte, pues, de la Corte Suprema. Pues que en el Perú antes la facultad de control constitucional la tenía la Corte Suprema. Así Cuando es. se crea el Tribunal Constitucional estamos, hemos creado un ente bien complicado y yo siempre lo he objetado en ese sentido. A la española, pero la española. con carácter local. Con carácter peruano, pues, criollo. Entonces Achicha, se ha convertido. Es un, ¿no? es, un, es un poder judicial, es su suprapoder judicial, un supracongreso, porque también a veces hace las veces de un Senado que revisa leyes, incluso hace legislación positiva, uh -huh. y entonces este, genera pues este tipo de reacción. Pero el otro tema es el que los enfrentó a raíz de la sentencia de Billstein. ¿Y usted eh, comparte lo que manifestaba el, el excongresista Aurelio Pastor? no sé qué cosa declaró. <laughs> bueno, declaró, no es cierto, que en realidad la sentencia, no es cierto, de la Corte Interamericana este no debería pues ser recogida por su sistema judicial toda vez que es una intromisión a las bueno, decisiones autónomas que debe tener todo y, poder judicial y sobre judicial. todo que no es un fallo simplemente una Eso. reconsideración una rec sí, es. es un tema bien complicado hubo fallas procesales eh, no dualidad de presentación del tema Exactamente. peruano pero yo creo que aquí el, el principal papelón se hablaba de los dos procuradores lo cometió la propia corte porque la corte en el momento en que recibe el pedido de las ONG peruanas para que se aboque a este tema debo decirle un momentito todavía está pendiente en sede interna ustedes uh -huh. el ministerio de justicia ha demandado al poder judicial entonces, ¿cómo es posible que después vaya el procurador del Ministerio de Justicia y el del Poder Judicial que están en pugna entre sí judicialmente dentro del Perú? Era obvio que iban a tener puntos de vista distintos, es demandante y demandado. Entonces, la Corte, por el apurete de mecanismo, ahí sí se ve pues la mano fuerte de lo que se llama el sector caviar, ¿no? Para estas cosas, así ultra rápido, sentenciaron, juntaron, dijeron, y entonces han emitido una sentencia sin esperar que se venza la sede interna. Una vez que se hubiese, si hubiese fallado el tema del amparo, a favor o en contra, recién. Ahí ha debido intervenir la Corte. Y claro, la Corte lo que hace es recomendarle al Poder Judicial que cumpla con las sentencias anteriores. Ahora, ¿cómo se materializa eso? Es bien difícil. Le van a decir al señor Billestein, usted cambia su sentencia. No lo va a querer hacer. No. Y le van a decir a otros jueces, usted es que espérese le, que lo van a llamar por teléfono y le van a decir cómo va a ser la sentencia. Le está diciendo al juez que tiene que ver el amparo, usted resuelva. A sus jueces. Y los congresistas y, las, y los funcionarios de alto nivel tienen criterio de conciencia. Uh -huh. A mí no me puede decir nadie, ni la corte, ni quien, cómo debo votar yo en una en una eh, ley, ¿no es cierto?, en un proyecto. Tampoco le pueden decir a un juez cómo debe esto, de hacer una sentencia. No, entonces ahora va nada. a resultar que el juez va a tener que esperar que lo llamen por teléfono. La sentencia es así, ¿eh? y entonces él va a tener que firmar nomás. Entonces bien difícil materializarlo. Lo que tendría que ocurrir es que simplemente eh, el, el poder ejecutivo peruano, eso lo ha dicho Jan Tumala, no va a ejecutar la ley del señor Bienstein y va a hacer su interpretación de lo que la Corte le está diciendo y va a ejecutar la ley, es decir, la prisión de estas personas de una manera distinta, lo cual generaría un indecente sumamente complicado, porque ya cualquier persona podría decir yo también quiero pues que, mi, que mi caso me lo lleven a la Corte y que no se cumpla lo que la, la Corte... Y que yo interpretaré después lo que diga la Corte. ¿no? ¿Cierto? Es bien complicado. Bueno, pues es una falla en realidad tal como se han conducido las cosas, pero ahí volvemos a los temas y problemas institucionales, a, a no dudarlo. ¿Qué cosas se tiene que hacer? ¿Qué cosas se ha planteado el partido aprista a partir de todos estos problemas y laberintos? Porque eh, a esto se lo añado, le añado el detalle de que el primer ministro... Que, que ya descubrió la pólvora diciendo este es el gabinete del diálogo, uh -huh. ahora ha lanzado un consejo consultivo que nos hace recordar al acuerdo nacional, ¿no es, uh -huh. cierto? es decir una serie de figuras de diversas tendencias, en fin. Y yo me imagino que el APRA en algún momento se habrá preguntado cuánto puedo ayudar a que estos logren estabilizarse en alguna medida, porque a nadie le conviene una desestabilización. Y sin duda, ¿no ¿cierto? Y esa pregunta efectivamente nos la hemos hecho. Ahora, nosotros creemos que solamente un bueno, diálogo... Bueno, esa pregunta se la han hecho también con Alan García, porque esa es la sí. es otra cosa que me interesa mucho. Pero claro. Puesto que él está entrando ya como un fiel de la balanza, digamos. Está dentro de los candidatos posibles, un hombre que tiene tremenda influencia, ¿no es cierto? Entonces, sí, y que además sus declaraciones son declaraciones bastante constructivas en lo que sí. respecta al gobierno, incluso a veces mucho más allá de lo que podemos decir los parlamentarios. Yo creo que... Eh, si el presidente de la República no encabeza un, una, et, un mecanismo de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales del país, esto se va a seguir deteriorando. Creo que él debe convocar a las principales fuerzas, no para conversaciones de café, sino en temas más institucionales y buscar comprometerlas en determinados eh, eh, espacios hacia efectos de... Establecer un acuerdo sobre lineamientos básicos en los próximos tiempos. Eh, el acuerdo nacional tiene esas cosas avanzadas, pero el tema es que el acuerdo nacional es muy amplio, está muy burocratizado y siempre necesitó respaldo político. Eh, el presidente Toledo, el presidente García, todos hemos estado en el acuerdo nacional, lo hemos formado, lo hemos, pero a la hora que llegamos, uno llega al poder y dice: Bueno, ya, el acuerdo nacional está acá, yo, yo, yo es mi responsabilidad es. es el poder por acá, ¿no es cierto? Y entonces el acuerdo se queda ahí con los cuerpos hechos. Creo que hay que darle un contenido político mucho más firme. Y esto sí le interesa y le debe interesar al gobierno porque este gobierno, al tener una carencia de solidez política, tener un gabinete compuesto esencialmente por personas que no hablan o que hablan poco o, con, o que cuando hablan muestran su eh, falta de expertise político, son y mucho, pugnas de instituciones. Eh, eh, de pugnas, muy entonces, seria. como no se resuelve esto, el presidente de la República creo que como jefe del Estado debe ser el que ponga este orden. Yo recuerdo que cuando hubo una... Una pugna eh, anterior entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, este, el presidente de la República, Alan García, convocó a ambos este, eh, jefes de esos poderes, los reunió eh, en tres, hasta en tres reuniones y los temas se calmaron y se apaciguaron. El presidente de la República creo que debe hacer eso. Y al mismo tiempo eh, que muestra esto, mostrará que el sector democrático del país respalda criterios importantes y eso también lo verán los sectores que están en pugna, al darse cuenta que ya no es pues este, en el desorden en el que le pueden medrar, sino que tienen que reflexionar mucho más si quieren confrontar. Me parece que esa es la única fórmula, yo hasta ahora no la veo sinceramente y en el caso nuestro en lo particular eh, siento que hay un ninguneo por parte del gobierno no, eh, no pensarán pues que los apristas no, ahora estamos muy golpeados son no pocos. hace falta somos pocos la representación la hay es un pequeño. ninguneo la verdad es que cuando los se parlamos, aleona, pero es pequeño sí entonces ya ah, bueno los que hablen pero no no tienen importancia bueno entonces, la encuesta pues de ayer tampoco lo favorece mucho no la bueno. encuesta de CPI aparecen como en quinto lugar ¿Qué ha pasado? Bueno, yo ahí sí tengo que coincidir con no sé quién acaba de declarar hace poco encuestas a estas alturas en el perú por favor ni siquiera, <laughs> ni siquiera faltando 15 días para la, para, el, para un proceso electoral una encuesta te puede decir nada no ya todo eso se ve todo eso se construye eh, no lo que hay que hacer es ir hacia esa política de diálogo y esperar que el gobierno tenga este la, la, la empatía de saber que los sectores democráticos de la oposición no estamos para tumbarnos ellos no deben pensar que cada vez que planteamos una interpelación es porque queremos hacerle la guerra o desestabilizarlos o censurarlos. Es cierto que algunas veces lo hemos planteado, pero por ejemplo en el caso del ministro Cateriano, cuya censura este, no está prosperando, la que nosotros lo habíamos planteado porque el Fujimorismo no se quiere sumar, lo hacíamos porque el ministro Cateriano sin que Ajá, nosotros le dijéramos no se nada, quiere sumar el Fujimorismo. Al parecer mm, no se no no se ¿por han qué sumado será? No, se han, no han firmado. Pero el, ah, pero, el, pero, pero ¿qué le han dicho? Porque no quieren firmar. Bueno son los hechos de la política lo estábamos diciendo hace un momento cuál es la agenda que ellos tienen y son comprensibles, pero nosotros en el fondo lo hacíamos porque el ministro Cateriano en lugar de ver los problemas de su sector este, se dedicaba a decir, yo no simpatizo con Alan García y con fulano de tal, ¿qué se mete a decir ese tipo de cosas? O sea, ese ninguneo, ese espacio de confrontación absurda e innecesaria con nosotros, este, es lo que va generando una situación de inestabilidad. Entonces, por eso, el presidente de la República tiene que promover un diálogo nacional de todas las fuerzas y aunque él desconfíe de los políticos, tiene que... Hacer que los políticos se comprometan a que en lineamientos básicos de, de, de política económica, de política social, de política de inclusión, como tú lo has planteado, Raúl, sí debe haber un acuerdo del que no debe salirse nadie. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, congresista Mauricio Mulder. Bueno, las gracias a ustedes. ¿Cómo cambian los días? Estamos ya en la primavera. Eso debiera darnos un nuevo espíritu. <risa> <risa> primavera. <risa>